La delegada de Cultura Belén Sierra ha presentado este lunes 4 de febrero en la Biblioteca Ikusalaya una nueva iniciativa dentro del programa de actividades que desarrolla esta instalación en Irún. Se trata de un taller de escritores que será impartido por el profesor y escritor Edward Roset. Queremos incorporar una nueva actividad. Una nueva actividad con un objetivo claro, y es que los participantes en esta actividad sean capaces de escribir un libro, algo que suena así como un poco... Pero que es cierto que si hemos seguido los últimos meses, se da la circunstancia de que hemos tenido diferentes presentaciones de participantes en los diferentes talleres que han querido presentar sus libros, y eso nos ha llevado a conocer personas que tienen interés también en escribir libros, pero que a veces necesitan unas pautas, necesitan una temática, por dónde empezar, cómo seguir, cómo darle fin a la historia. Y entonces nos ha parecido que podría resultar interesante incluir esta actividad dentro de las actividades de Ikustalaya y, cómo no, poder contar qué mejor con la presencia y, sobre todo, con la tutela de Edward Roset. Edward Roset ha escrito medio centenar de libros de todo género, tanto de ficción como de novela histórica. En el haber de Roset está el libro Esclava Blanca, que quedó finalista en el Premio Azorín de Sevilla en el año 2005. Ese mismo año, el libro Los emigrantes alcanzó la segunda posición en el Premio Fernando Lara. En el año 2011, Las apóstatas fue asimismo finalista en el Premio Ateneo de Sevilla. Es la primera vez que voy a enfrentarme con el problema de cómo enseñar a escribir. Suelen decir que lo mejor para escribir es escribir. Entonces yo voy a empezar por ahí, por decir a todos los que quieran escribir que no lo dejen para mañana. Porque es curioso, pero todos suelen decir que no se atreven a empezar, que empiezan, que lo dejan, que... En fin. Y yo lo primero que les voy a aconsejar es que lean mucho, que tomen muchas notas y que empiecen. El curso arranca este 19 de febrero a las 5:30 de la tarde y se prolongará hasta junio con dos sesiones por mes. Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en este taller deben acudir a las instalaciones de Ikusalaya o mandar un correo a la dirección biblioteca@irun.org.